Bien, vamos a ver el último Auditorio Universal, que es muy interesante. ¿Qué es la globalización? Si la mayoría de los adolescentes de este país llamado México no saben lo que es el capitalismo, que espero con los videotutoriales que hemos ido haciendo a lo largo de este curso intensivo, ya lo sepan y ya lo comprendan, sobre todo con un pensamiento crítico, pues menos saben lo que es la globalización. El día de hoy se los voy a tratar de explicar de la manera más simple, sencilla y posible, porque nuestro mundo se encuentra en una paradoja de esto, de la globalización. Contrastes sociales, económicos, globalización económica. Con el declive soviético y la caída del muro concluye la Guerra Fría. Al finalizar la década de 1980, se inicia entonces una nueva fase del capitalismo neoliberal, encabezada por Estados Unidos, la cual se ha caracterizado por la ocurrencia de nuevos conflictos militares como el del Golfo Pérsico a finales del siglo pasado y el de Afganistán en la primera década del siglo XXI. En esta nueva fase, Estados Unidos está ejerciendo una prepotencia bélica, fomentando la persecución del narcotráfico en América Latina y tratando de erradicar el terrorismo mundial. En el ámbito económico, se observa que la economía mundial tiende en primera instancia a la regionalización Unión Europea, Pacífico, Asia y Norte de América. En segundo, a la globalización. Por otra parte, el mundo entero está enfrentando la amenaza de las armas químico-biológicas y la proliferación de los virus. El uso de nuevas tecnologías en la informática y las telecomunicaciones, así como en el auge de las ciencias genómicas, son rasgos distintivos de los inicios del siglo XXI. Esta guía que estoy leyendo es del 2009. Estamos en el 2020. Precisamente eso es hoy 2 de julio de 2020. En México, dice el presidente, que ya no hay neoliberalismo. En México, supuestamente ya no gobierna ni el PRI ni el PAN o el PRIAN. En México gobierna López Obrador y el día de ayer se conmemoraron 2 años de su gobierno. Hay gente que dice que ha habido avances y otra que no, porque no ha habido crecimiento económico. Él habla de una nueva paradoja de medir el desarrollo de una nación a través del bienestar social. Por eso lo tildan de comunista o de socialista. Entonces, bueno, pero durante 30 años México estuvo gobernado por grupos, digamos, partidos de derecha o de centro derecha, que apoyaron demasiado este modelo neoliberal y global. El modelo neoliberal viene de nuevo liberalismo o la nueva promesa de la libertad económica, de la libertad de ideas, de pensamiento, de religión, de credo y todo este rollo que vimos en la Revolución Francesa. Entonces, pero ese neoliberalismo vino de la mano de privatizaciones, de saqueos de naciones extranjeras, de recursos naturales tan importantes como el petróleo, el litio, el agua, recursos forestales no renovables y vínculos con grupos delictivos del crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo malo del sistema capitalista y la globalización? Que se lucra con todo, incluso con tu propia vida, que se corrompe el sistema de Estado, de gobierno, y que la prioridad es acumulación de riqueza a grandes escalas, pasando por sobre quien se tenga que pasar, ¿verdad? Entonces, durante la guerra del narcotráfico, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón y Vicente Fox y el Partido Acción Nacional, que si vemos sus formas de gobierno y sus estrategias, pues podía ser considerado como un partido fascista y un gobierno fascista, porque llegó al poder mediante un fraude electoral y se impuso mediante una militarización. Y nada más llegando luego, luego empezó a hacer su disque guerra contra el narcotráfico. Ahorita estamos viendo con la caída de Genaro García Luna en Estados Unidos y su declaración, que solo fue una simulación, que realmente no hubo una guerra como tal contra grupos del narco, pareja o equitativa, justa. Hubo alianzas por debajo del agua con algunos grupos y hubo golpeteo contra otros, ¿no? Entonces, por eso ahorita la estrategia que está utilizando el gobierno de México, pues es ya no tanto, ya no de golpetear con armas, con guerras, con muertes, con cateos espectaculares que salían en televisión y todo, sino con
congelar sus cuentas financieras, congelar a sus operadores, hacerles juicio o ir indagando, investigando por medio de la el instituto de el instituto Fiscalía Financiera, Instituto Fiscalía Financiera con Santiago Nieto, ir buscando sus principales lavadores de dinero, financiadores, y irles pegando en la congelación de cuentas, ¿no? Y desgraciadamente, pues ya vimos que no les está gustando. O sea, ¿qué más para que nos quede claro que no hay alianza con grupos delictivos, sobre todo narco, en este gobierno de la Cuarta Transformación, que el atentado que acaba de sufrir el secretario de Seguridad Ciudadana, Óscar García Harfuch, en Ciudad de México? La amenaza del Mencho, que vio mermadas sus finanzas delictivas con el combate al robo de la gasolina, el huachicol. La detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa, frustrada porque pues estos cobardes agarraron y le empezaron a agarrar contra la gente, y pues el gobierno de México no tuvo otra más que pues aflojar, ¿sí? Aunque duela, tuvo que aflojar y ceder para evitar más muertes y más decesos de inocentes, ¿no? Mucha gente eso no lo alcanza a comprender porque pues se le hace muy fácil. Pero bueno, hay que entender todo esto de la globalización para poder saber en dónde estamos parados y de qué trata esto, ¿no? Entonces dice, de acuerdo a Octavio Lani, existen múltiples metáforas expresivas, descritas e interpretativas acerca del concepto de globalización, tales como economía mundo, shopping center global, Disneylandia global, nueva división internacional de trabajo, capitalismo global, mundo sin fronteras, tecnocosmos, desterritorialización, hegemonía global, fin de la geografía, fin de la historia y aldea global, entre otras, que expresan una caracterización totalitaria y completa de la realidad internacional. La importancia de esta metáfora es que ello puede distinguir ciertas características del proceso que intenta describir, por ejemplo, la globalización. Nos dice que es una etapa histórica de gran importancia porque rescata lo global, pero no lo internacional. Se encuentra definida actualmente por el capitalismo liberal dominante. En ese sentido, implica occidentalización de valores, transforma el mercado, las fuerzas productivas, la división del trabajo y la acumulación originaria. Como parte de la historia capitalista, se centra en aspectos, causas y consecuencias económicas, dejando de lado los impactos sociales o culturales. Utiliza instrumentos como los avances tecnológicos, internet y telefonía móvil. Si bien es cierto que la globalización es una de las características del sistema internacional contemporáneo, representa un fenómeno complejo y contradictorio y desigual. No es un proceso concluido. Al estudiar la globalización, debe tenerse en cuenta la confrontación y sus consecuencias de importantes elementos. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, en síntesis, es un proceso en el cual se multiplican las relaciones mundiales generando redes independientes, interdependientes entre países, economía, sociedad y organizaciones. Sus actividades pueden funcionar simultáneamente en diferentes partes del planeta apoyadas por las tecnologías de la información. Características: se fomentan avances tecnológicos, crean interdependencia entre naciones y regiones del planeta, son reguladas por instituciones supranacionales o internacionales como la ONU, la OCDE, Organización Nacional de las Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ser favorecida por el neoliberalismo, que se sintetiza en privatización, se sintetiza en desregulación de Estado-nación. El Estado cada vez interviene menos en la administración del país, que es lo que está tratando de hacer el gobierno de Obrador en este país llamado México, volver a intervenir, que vuelva a ser un intervencionismo estatal, que el gobierno vuelva a tomar las riendas del país, de la administración, y quitarle tanto poder y privilegios a grupos políticos y a grupos empresariales, sobre todo. Por eso están tan encabronados y por eso salen a protestar con marchitas que son insuficientes y que no demuestran el descontento real del más del 70 u 80% de los mexicanos, debido a que el presidente tiene todavía la aprobación de al menos el 68 o 70% de los mexicanos, que es mucho. A los 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, él ya tenía la desaprobación de 60 o 65% de mexicanos. Y se le complicó más cuando vino el rollo de Ayotzinapa. Entonces, bueno, hay que ver las diferencias. Es favorecida por el neoliberalismo, se fomenta una sociedad del conocimiento. Pues sí, pero no el conocimiento para todos. Hay gente que no puede tener acceso al conocimiento por falta de internet, por falta de computadora. Y lo vimos ahorita
con la situación esta de la pandemia, del coronavirus. Había muchos estudiantes que no se conectaban a sus plataformas de Classroom o a otras plataformas virtuales para que sus maestros y maestras les diéramos clases en línea porque no tenían internet. Entonces, pregunto yo, ¿dónde están las tablets y las computadoras que regaló el gobierno de Peña Nieto? Entonces, ¿fue una simulación también o qué onda? Bueno. Economía, políticas económicas neoliberales, internalización del capital y empresas, utilización de avances tecnológicos, política, formación de bloques políticos y comerciales entre estados. Por ejemplo, aquí en México se quiso formar un bloque llamado la ALCA. Ahorita se habla de otro concepto llamado balcanización de América Latina. Los invito a investigar sobre eso. La Unión Europea, el Mercosur, el Grupo Asia-Pacífico, el grupo del G20, el grupo del G7. Internalización de la justicia y los derechos humanos. Hibridación cultural, homogenización cultural. Es decir, la cultura se homogeniza. Ya no tienes que hablar inglés a fuerza, chino, porque son los idiomas de la época, del siglo, y si no estás fuera de la jugada de la globalización. Avances tecnológicos, tienes que entrar a esto del YouTube, a las redes sociales, tienes que convertirte en YouTuber, tienes que meter este rollo de la interconexión con el mundo, también las transacciones financieras, bancarias, tienes que meterte a la banca en línea. Eso, todo eso es globalización, hasta nuestras formas de pensamiento, las películas, las series, todo lo que vemos es globalización. Crece y aumenta la demanda de internet, la demanda de tecnología, la demanda de smartphones, de iPhones. En todo el mundo. Desventajas, degradación del medio ambiente, desigualdad socioeconómica, crimen organizado, competencia de grandes multinacionales como McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Domino's Pizza, etc. Ventajas, la verdad yo no le veo. Y bueno, en esencia, eso es la globalización. Digo, es un tema extenso, no lo puedo dar en 15 minutos al 100, pero es así como que un esbozo para que ustedes investiguen más a fondo y se preparen mejor para su examen. Concluyendo, si bien la producción se dispersa en espacio geográfico distinto en el ámbito de la circulación, existen mercados internacionales y regiones aún proteccionistas, por la cual el proceso de globalización está lejos de ser perfecto. Además, las ganancias del comercio mundial aún se concentran en los tres grandes centros de economía internacional, principalmente Unión Europea, Sureste de Asia y Estados Unidos. Lo que fue esto de la pandemia, o está haciendo esto de la pandemia, el coronavirus y todo este rollo, es una guerra, es una nueva guerra bacteriológica, es una nueva guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, ¿no? Y parece ser que pues ya la ganó China. La sociedad contemporánea actualmente se encuentra en crisis y se entiende por la crisis a una situación de pérdida o de equilibrio, un cambio brusco en el cual no se pueden satisfacer las expectativas de la mayoría. Como la generalización de los empleos o la mejora de los servicios sociales. Esto se relaciona con la globalización y la adopción de medidas neoliberales por parte de diversos estados, los cuales por medio de ellas tienden a buscar una mejor inserción en las diferentes economías o el mercado global. Dicha situación ven a ser actitudes como la indiferencia social o, en contraparte, la formación de organizaciones no gubernamentales como contrapeso para impulsar proyectos alternos al Estado y grupos altermundistas, entre otros, por parte de la sociedad civil mundial. A esto se les llama